Bienvenidos a Profes por el Mundo. Tu lugar donde aprender español. Hola amigos. En el vídeo de hoy, llevar y traer en español. El verbo llevar es un verbo regular que en presente se conjuga así. Yo llevo, tú llevas, él, ella lleva, nosotros llevamos, vosotros lleváis y ellos llevan. Sin embargo, el verbo traer es un verbo irregular solo en la primera persona del singular. Y se conjuga así. Yo traigo, tú traes, él, ella trae, nosotros traemos, vosotros traéis y ellos traen. Llevar y traer se usan para expresar el desplazamiento de un objeto o persona de un lugar a otro. ¿Cuándo usamos llevar y cuándo usamos traer? A continuación lo vamos a ver. Llevar. Usamos llevar para mover un objeto desde donde está el hablante hacia otro lugar. Por ejemplo, para el día de San Valentín le llevaré unas flores a Emi. El verbo llevar y el verbo ir están muy relacionados. Cuando yo voy, yo llevo. Por ejemplo, voy al cumpleaños de mi hermano y le llevo un gran regalo. Sin embargo, con el verbo traer, el objeto se mueve hacia donde está la persona que habla. Por ejemplo, señorita, aquí le traigo su hamburguesa. El verbo traer está relacionado con el verbo venir. Cuando tú vienes, tú traes. Por ejemplo, hola Emi, has venido y además has traído refrescos. Gracias. A continuación, vamos a ponerlo todo en práctica con una pequeña historia. Llevar y traer. Hola Emi, ya voy a casa. ¿Quieres que me lleve algo de beber? Hola, José. Está bien, trae algo. ¿Llevo cerveza o vino? Trae cerveza, porque vino ya hay. ¿Quieres que me lleve algo de comer también? Vale. Tráete unas hamburguesas. Ok, me lo llevaré todo. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Chao! ¿Llevar o traer? ¿En un restaurante? ¿Cómo se lo pedirías al camarero? Ah, ¿me llevas una cerveza? O B, ¿me traes una cerveza?
Déjame tu respuesta en un comentario y dale al like si te ha gustado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte al canal y para contactar con nosotros en redes sociales o en profesporelmundo.com.